Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais um dia do Sigera. Iniciamos a programação de hoje, como já comentado ontem, né? Nós temos ao longo da manhã a apresentação dos painéis com temas específicos, onde estamos reunindo debatedores e contribuidores, né, de temas aí relacionados a toda a cadeia que envolve a produção agropecuária, agroindustrial e, consequentemente, a gestão dos resíduos. Então, pela manhã, nós temos os painéis sendo realizados. Na sequência, à tarde, nós temos uma palestra técnica e, após a palestra, nós temos então o debate com os autores, com apresentação de 4 dos 12 trabalhos que foram selecionados e entre os trabalhos mais bem avaliados dentro do Sigera. Eu só gostaria de, nesse momento, solicitar se todos estão me escutando bem. Se todos estão me escutando bem, apenas para confirmação. Bom, nesse momento, eu gostaria só de fazer uma relembrar, né, a todos que os trabalhos que foram enviados para o Sigera, os trabalhos que foram apresentados, estão disponíveis na plataforma. Nós tivemos uma grande participação por parte dos autores que enviaram, tiveram o esforço de executar seus trabalhos e enviar um vídeo apresentando seus trabalhos. Então, nós convidamos a todos que, dentro do ambiente da plataforma, acessem a aba Apresentação de Trabalhos, onde é possível localizar todos os trabalhos disponíveis. Eles estão divididos por tema, ou seja, para cada um dos temas que foram pré-selecionados e pré-estruturados para o Sigera, para essa edição do Sigera, e podem ser acessados tanto a informação do resumo, onde constam contatos dos autores, quanto a íntegra da apresentação do vídeo dos trabalhos. Então, todos os trabalhos que foram enviados para o evento estão disponíveis dentro da plataforma e podem ser acessados. Então, a gente solicita que todos acessem e confiram os trabalhos ao longo dos dias e pode ser acessado a qualquer momento, quantas vezes quiser, pois a plataforma não tem restrição de horário, ok? Da mesma forma, relembrando que nós temos a programação disponível na aba Programação, onde todos os detalhes de cada atividade pode ser acessada de maneira individualizada. E assim, da mesma forma, verificar a sequência de horários que nós temos ao longo da programação. A transmissão, então, está sendo feita a partir desta janela que vocês nos estão acompanhando, e gostaria de relembrar que é possível fazer a conversação, ou seja, trocar informações por intermédio da aba Comentários, né, na forma de chat, ou mesmo as perguntas que são direcionadas aos palestrantes, aos convidados, ao final da apresentação, ao final do painel, podem ser feitas na aba Perguntas. Nessa aba Perguntas pode ser efetuada a gente pode votar, né? Vocês podem votar nas perguntas de maior interesse, e as perguntas mais votadas, então, serão encaminhadas para a moderação para repassar, ou seja, para o debate juntamente com os facilitadores, com os palestrantes, com os convidados. O Sigera, ele é um evento organizado pela SBERA, pela Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos Agropecuários e Agroindustriais, com co-realização da Embrapa Suínos e Aves, apoio da Embrapa Pecuária Sudeste e da Embrapa Solos, com apoio também do Instituto Nacional de Investigação Agropecuária, o INEA, do Chile, a Universidade La Frontera,
também do Chile, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal da Fronteira Sul, representada pelo LabMI, a Universidade de São Paulo, representada pelo LEA, e as instituições componentes do programa Brasil Energy Program, o BEP, e também com apoio da Shimatsu Corporation, da Shimatsu Brasil, que nos está brindando com a oportunidade de premiação aos autores dos trabalhos mais bem avaliados em cada área. Então, nesse momento, eu gostaria de dar início ao nosso segundo painel, e para isso, este painel ele será apresentado e estruturado em espanhol. Então, toma a liberdade de iniciar a fala em espanhol. E dar las bienvenidas a María Cristina, doctora María Cristina Díez, de la Universidad de la Frontera. Doctora María Cristina es química por la Universidad de Chile, doctora en ciencia de los alimentos por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Es profesora titular del Departamento de Ingeniería Química, Universidad de la Frontera en Chile. Es directora del Centro de Investigaciones Biotecnológicas Aplicadas al Medio Ambiente, el CIBAMA, UFRO. Fue miembro del Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico de FONDECIT hasta 2019. Es miembro del Comité Área de Ciencias Biológicas de la Comisión Nacional de Acreditación, el CNA de Chile. Y sus principales líneas de investigación son la biotecnología ambiental, con foco de investigación en tratamientos físico-químicos y biológicos de aguas residuales industriales y domésticas, para su reutilización en agricultura y minería y gestión ambiental y valorización de residuos con fines agrícolas y energéticos. Ha dirigido 4 proyectos postdoctorales, 16 tesis doctorales, una tesis de maestría y 30 tesis de grado. Ha contribuido con 140 artículos y 39 artículos técnicos, 195 reuniones internacionales, 102 reuniones nacionales, coautor de 3 patentes, y ha dirigido y codirigido varios proyectos científicos de apoyo nacional e internacional. Y es nuestra directora del área agroindustrial acá en Cijera. Bienvenida, María Cristina, y nos va a brindar con la presentación ahí con la coordinación del panel 2, que es Circular Economy and Bioeconomy Opportunities. Bienvenida, María Cristina. Gracias, Ricardo, por la presentación. Buenos días a los invitados de nuestro panel, a Edmundo y a Andrés. Voy a introducir un poco primero en el tema de lo que vamos a ver hoy día en este panel número 2, que tiene que ver con la economía circular. Bueno, la economía circular es algo que ha aparecido en el último tiempo, digamos, obviamente muy necesario, y que tiene que ver con un cambio de paradigma de lo que significa de la economía lineal basada en extraer, producir, consumir y luego desechar, hacia lo que es la economía circular, que está basada básicamente en compartir, en reutilizar, en reparar, en renovar, en reciclar materiales y productos existentes, por ejemplo, los procesos industriales, lo que significa aumentar el ciclo de vida de los materiales. Es un modelo sostenible, innovador, competitivo y cuidadoso con el medio ambiente. Nosotros podemos tener muchos ejemplos de cómo podemos incorporar nuestro proceso productivo a lo que es la economía circular. Y durante las palestras vamos a ver muchos detalles con nuestros dos expertos invitados. Por ejemplo, en los alimentos, por lo menos en Latinoamérica, casi el 50% de los alimentos se pierde por mala manipulación, por efectos de post cosecha, por ejemplo, lo que significa que es una materia prima que tiene un gran potencial para ser aplicado en muchos otros procesos. Lo mismo, por ejemplo, los productos de desecho de la madera, el vidrio, en general la ropa, el papel, el cartón, y para qué decir de los residuos agrícolas, que es lo que nos convoca principalmente en este Cijera. Bueno, con los residuos agrícolas podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, generar energía. Con esa energía nosotros podemos tener una termoeléctrica, y con esa termoeléctrica podemos apoyar todos los procesos industriales.
Podemos usar fertilizantes órganos minerales, como me ha tocado verlo justamente en Río Verde, en Brasil, ¿no es cierto? Y una cantidad enorme de productos que nosotros podemos obtener a partir de los residuos agroindustriales. Y todo el concepto significa que nosotros debemos evitar usar la palabra residuo y pensar en hablar sobre materias primas. Estos para nosotros deberían ser materias primas, tanto para nuestro propio proceso productivo, cuanto para alguna empresa que esté interesada en aprovecharlos como tal. Bueno, esa es una pequeña introducción. Y ahora yo voy a darme el placer de presentar a nuestro primer invitado, que es el doctor Edmundo Muñoz, que nos va a hablar sobre el tema Circulatory as a Challenge for Business Development. Edmundo Muñoz es ingeniero ambiental, magíster en ciencias de recursos naturales y doctor en ingeniería por la Universidad de la Frontera, director de posgrado y educación continua e investigador del Centro de Investigación en Sostenibilidad de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello. En el tema de la economía circular, es el investigador responsable del proyecto Fondes Irregular, Estrategias de Economía Circular Integradas en el Nexo Agua, Energía, Alimentos en la Agricultura Urbana, Análisis Ambiental, Social y de Circularidad. Participa como investigador en el proyecto Corfo para el Desarrollo de Prototipos de Innovación para la Economía Circular, otorgado por Chile Enter. Es en el proyecto indio de Súmate a la Economía Circular de Corfo, otorgado por Gestión Ambiental, Pañigüe. Es investigador a cargo del proyecto Redes CONICIT del ciclo de vida como base para el análisis cuantitativo de sostenibilidad y circulabilidad a escala urbana. Es profesor del curso Herramientas para la Economía Circular, del Diplomado en Sostenibilidad e Innovación Empresarial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Diplomado en Estrategias para una Economía Circular de la Universidad Andrés Bello. Durante el año 2019 participó en el Comité Científico de la COP25 en el subtablero de la Mesa Redonda de Ciudades, Residuos y Economía Circular. Bueno, es un placer, Edmundo, presentarte en nuestro panel, sobre todo que eres nuestro ex alumno, nuestro ex colaborador y ahora nuestro colega. Adelante. Gracias, profesora. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias por la presentación. Ya, bueno, voy a tratar de hacer una síntesis un poco de la problemática ambiental de la transición de la economía lineal a la circular y algunos ejemplos que utilizamos justamente con el enfoque que comentó la señora Cristina de ciclo de vida y cómo esa herramienta nos ha ayudado a hablar justamente de la circularidad y la mezcla entre la circularidad también y la sostenibilidad. Ya, quiero empezar comentando algunos datos que son bien interesantes. Estos datos ahí dejo a las fuentes, se pueden extraer desde la OCDEstat, también está la Eurostat donde podemos encontrar datos de Europa. Y cuando miramos los datos, podemos comparar que el consumo de materiales, y esto está por habitante, ha ido creciendo en todos los países. Aquí coloco como ejemplo, seleccioné algunos países de Latinoamérica, entre ellos Chile, que tiene una tasa de consumo de materiales probablemente más alta en la OCDE, de 40 toneladas por habitante año. Y todas las gráficas se ven que una pendiente es positiva. Pese al alto incremento de la población, el consumo de recursos y materiales lo hace a una velocidad mucho mayor que lo hace el crecimiento de la población. De hecho, a nivel mundial, en el año 1900, había una tasa de consumo de materiales de alrededor de, más cercano por acá abajo, de 4,2 toneladas por habitante año, y al 2005 ese valor a nivel mundial se duplicó a 9,6. Y hoy día la OCDE, por ejemplo, en promedio los países de la OCDE están muy cercanos aquí de Brasil, en valores de 18 toneladas por habitante año. Lo que es relevante es que cuando uno compara esto en relación al Producto Interno Bruto, al PIB, uno ve también que estos valores a lo largo del tiempo no han variado. Es decir, no logramos sacar valor agregado, diversificar nuestra matriz productiva. Y finalmente, muchos países de Latinoamérica lo que hacemos es extraer productos, materias primas y venderlas, ¿cierto?, para que países con mayor nivel de desarrollo las procesen y nos devuelvan esos productos nuevamente. Lo que ha hecho que no podamos desacoplar nuestro crecimiento económico del uso y consumo de materiales. Esto viene dado gran parte por nuestro modelo lineal de la economía, ¿cierto?, que se basa en extraer, producir, manufacturar,
Usamos los productos, se mantienen en stock en los edificios, en las calles, ¿ya? En los automóviles, en lo electrónico, y posteriormente los gestionamos. El problema es que la mayor parte del flujo de material viene desde el medio ambiente, pero cerca del 90% de lo que extraemos termina inmediatamente en el residuo y nunca forma parte de un producto, ¿ya? El caso más extremo en Chile, que se basa, o buena parte de nuestro Producto Interno Bruto está asociado al cobre, solo el 0,6% de lo que extraemos termina siendo ya sea concentrado de cobre o cátodo de cobre. Y tenemos una relación también con las exportaciones e importaciones, porque muchos productos los exportamos, importamos y estamos en un constante flujo de material lineal donde los productos pasan rápidamente por el sistema y terminan siendo residuos. Una muy poca parte, y sigo con el ejemplo de Chile, termina siendo entrando a la cadena de reciclaje. En el caso de Chile se estima que el 1% de nuestros residuos vuelve a reciclaje y el 99% es dispuesto en relleno sanitario o vertedero, ¿cierto? Que no tienen ningún sistema de control de los aspectos ambientales que genera la disposición de residuos. Entonces, el modelo actual, como sale en esta gráfica, ¿cierto? La mayor parte termina disipándose al ambiente, nunca forma parte de un producto de lo que extraemos, y después los productos pasan muy poco tiempo de vida como producto, menos de un año, una buena parte, y la mayor parte termina desechándose, y nuestro modelo económico se ha basado en tomar, hacer producto y rápidamente eliminarlo. ¿Ya? Cuando miramos algunos datos, ya lo había comentado, más del 90% de los productos que extraemos terminan siendo residuos, el 80% de los productos que se venden son de un solo uso y terminan rápidamente en los rellenos sanitarios. Y un dato que es sumamente importante, que está muy relacionado también a las políticas de economía circular: el 80% del impacto de los productos se determina en su fase de diseño. Es decir, diseñamos productos que terminan en la basura, ¿ya? Y eso es algo que tiene que ir cambiando. Sin duda que todo esto ha traído bastantes beneficios en el punto de vista de lo que podemos llamar desarrollo, no desarrollo sustentable, ¿ya? Pero también muchas consecuencias ambientales, ¿ya? Es súper fácil meterse a internet y encontrar fotos de contaminación atmosférica, algunas de la derecha, quien conoce Chile, la que está en la parte superior, la tomé yo desde la carretera austral de Chile, que es muy lindo, pero a 1 kilómetro de la carretera llegan los camiones de basura municipal y otros industriales y disponen los residuos sin ningún tipo de control, o las islas de plástico que se está hablando mucho. Entonces, todo este crecimiento ha generado consecuencias ambientales que hoy día estamos discutiendo, probablemente de las más graves y las de mayor interés asociado al cambio climático. Cuando uno mira la gráfica, el crecimiento de la población, que hoy día está cercano a los 8.000 millones de habitantes, ha sido un crecimiento exponencial que coincide con el crecimiento de los flujos materiales y que coincide con las emisiones de gases de efecto invernadero. Principales, yo destaco aquí las principales de origen antrópico: dióxido de carbono, principalmente asociado al uso de energía fósil. Fíjense que al año 2005 el 80% de la energía primaria mundial, 80%, venía a partir de combustibles fósiles. A la fecha del 2019, el 85% de la energía primaria mundial depende de combustibles fósiles, pese a todos los tratados internacionales y al conocimiento que hay de que la energía fósil genera dióxido de carbono. Bueno, no hemos sido capaces de frenar ese alto consumo. El metano, muy asociado también a la producción de alimentos, la fermentación entérica de la ganadería, pero también a nuestros residuos que eliminamos de las casas. En el caso de Chile, 1.2 kilos por habitante día de residuos son dispuestos en relleno sanitario. Sobre el 50% de estos residuos es materia orgánica, que bajo condiciones anaeróbicas enterradas terminan produciendo metano, que tiene un potencial de calentamiento global casi 25 veces mayor que el dióxido de carbono. Y los óxidos nitrosos, gran parte también responsable de la agricultura, de la fertilización nitrogenada. Buena parte de los nitrógenos, ¿cierto?, no terminan en la planta, y por los distintos procesos de nitrificación y desnitrificación generan óxido nitroso, que tiene un potencial de impacto sobre el calentamiento global casi 300 veces mayor que el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces todo está asociado un poco a nuestra dinámica de consumo y producción. ¿Cómo ha sido un poco la respuesta a estos impactos ambientales? Bueno, se ha dado a lo largo del tiempo. Partimos, y aquí voy a poner un poco: pre-revolución industrial, probablemente no había temas ambientales, no había concentración de la población en las ciudades, y el tema ambiental no era tema, ¿ya? Pero sí, cuando las ciudades se concentraron, empezaron a haber estrategias de dilución,
tratamiento que sigue siendo una estrategia relevante hasta el día de hoy, pero bueno, cuando nos fuimos dando cuenta como sociedad que no era el método, empezó a nacer el reciclaje, ya que si se fijan ahí, esta es una gráfica del año 89, está entre reactivo y proactivo, ¿ya? Porque básicamente, si bien se recomienda el reciclaje, pero es una acción que se aplica cuando el residuo ya es generado, ¿ya? Y fuertemente empezó a crecer después, y yo como estudiante del área ambiental trabajamos como la tecnología o la estrategia más cercana o que tendía más hacia un desarrollo sustentable, la producción más limpia, ¿ya? Como una estrategia ambiental de carácter preventivo. Pero de ahí empezamos, ¿cierto?, en esta primera parte, desde el punto de vista más de fin de tubo, y de aquí a acá nos preocupamos mucho en la parte de gestión ambiental de la puerta, meternos dentro de la industria y optimizar los procesos productivos. Con todo esto, ¿cierto?, siguieron habiendo impactos ambientales y los enfoques empezaron a cambiar y empezamos a hablar de ecología industrial, en realidad a ver interacciones entre la industria y los residuos de esta industria, y empezaron a aparecer una serie de conceptos de ecoeficiencia, de ecodiseño, hasta que hemos llegado al día de hoy a hablar de economía circular, ¿cierto?, que se asocia un poco más a un concepto de ciclo de vida, es decir, mirar desde la cuna, como dice ahí, a la tumba, pero que además cuando uno empezaba a ver las primeras estrategias, que el gran impulso a la economía circular fue el 2015 con el Plan de Economía Circular de Europa, daba la sensación que era lo mismo con cambiarle de nombre. Ya muchas empresas que hacían reciclaje decían, bueno, ahora hacemos economía circular. Pero efectivamente la economía circular, y lo vamos a mostrar un poquito más adelante, engloba muchas estrategias que veníamos haciendo, pero la jerarquía se les da un orden y además un mayor impulso a través de las propias políticas de los países. ¿Ya? Entonces, ¿cuál ha sido el problema un poco en Latinoamérica? No sé si en muchos países de Latinoamérica, cuando hablamos de economía circular pasó a ser inicialmente un sinónimo de gestión de residuos. ¿Ya? De hecho, nuestra primera política en el caso de Chile de economía circular es la ley de fomento al reciclaje y responsabilidad extendida al productor. ¿Ya? Claro, porque efectivamente cuando generamos residuos, lo que ocurre es que hay toda una cadena de sucesos, ¿cierto? Necesitamos transporte que consume una serie de recursos, genera emisiones, y ese residuo una vez que es transportado es llevado a un sitio de disposición, que puede ser controlado o no. Si fue controlado tiene una operación, consume químicos, materiales, combustibles, genera emisiones, atrae vectores, ¿ya? Y desencadena una serie de efectos que muchas veces queremos eliminar con estrategias, ¿cierto?, de reciclaje. Marco en rojo ahí algunos productos que se asocian a la ley de fomento al reciclaje, ¿ya? Sin embargo, los estudios muestran que muchos impactos se generan antes y no en la cadena de gestión del residuo del producto una vez que ha terminado la vida útil, porque ese producto que llegó a nuestra casa fue transportado también, fue procesado, era una industria de manufactura y en esa industria consumió recursos y generó emisiones, ¿cierto? Y tuvo que ser extraído de alguna parte donde produjo efectos sobre el medio ambiente, pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos. Entonces, cuando nosotros miramos la economía circular, en realidad miramos el amplio rango desde la extracción de los recursos hasta que el producto termina su vida útil y es lo que nosotros llamamos enfoque de ciclo de vida, ¿ya? De la cuna a la tumba. Cuando hablamos de economía circular, justamente lo que busca es cerrar estos ciclos, pero no en el fin de vida, no solamente en la gestión de residuos, sino que tratar que los productos se mantengan en la economía generando valor, y de esa manera se cierran los ciclos y minimizamos los efectos de la generación de los residuos de los productos, porque estos productos los estamos ingresando nuevamente al sistema por diseño, y por lo tanto disminuimos esos impactos ambientales, pero también disminuimos la extracción de recursos de materias primas, justamente lo que mostraba en la primera gráfica, y genera también efectos, residuos ambientales, porque gran parte lo perdemos inicialmente, pero también evita la pérdida de recursos. ¿Dónde ponemos el acento y las dificultades hoy día, cierto? En que también en este proceso de cerrar ciclo, hay que fijarse que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con un residuo, para transformarlo en materia prima, también se gasta energía y también se incrementa el ciclo de vida de ese residuo. Y en algunos casos, como voy a mostrar por ejemplo, los impactos pueden ser mayores. Y por lo tanto tiene que ir de la mano hoy día el análisis de impactos ambientales, y es uno de los principales desafíos, de estrategias de economía circular con las estrategias que son de circularidad, que en el fondo implica cerrar los ciclos. Y eso lo hacemos con el análisis de ciclo de vida, que es una herramienta que nos permite determinar los impactos, aspectos ambientales e impactos ambientales, pero no solamente de la industria, sino a lo largo del ciclo de vida del producto, es decir, desde que se extraen las materias primas, los impactos asociados a los insumos como la energía,
el agua, el transporte del producto, el uso y el fin de vida del producto. ¿Ya? Muchos productos producen mayor impacto no en la industria donde lo producen, sino, por ejemplo, en la fase de uso cuando hablamos de un automóvil, cuando hablamos de una casa, o en la extracción cuando hablamos de muchos productos de la agricultura cuando se producen esta materia prima. Entonces, este enfoque es el que utilizamos para poder tener una buena radiografía ambiental y seleccionar efectivamente a lo largo del ciclo de vida de un producto donde conviene aplicar estrategias de economía circular y cerrar ciclo. Ya, el concepto más utilizado, y más que un concepto, es una idea, ¿cierto?, de L. MacArthur Foundation, que ha sido un promotor, ¿cierto?, es que la economía circular es restaurativa, regenerativa, por diseño, y tiene por objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su mayor utilidad el mayor tiempo posible. ¿Ya? Esa es como la idea a través de este cierre de ciclo continuo a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Entonces, quiero colocar algunos ejemplos que son bien interesantes. Este fue un estudio que hicimos hace un tiempo donde analizábamos dos escenarios de una industria química generada unos residuos orgánicos no peligrosos, inorgánicos no peligrosos. Entonces, la primera estrategia de reciclaje que analizamos fue utilizar sus características de nitrógeno, algunos micronutrientes para enriquecer un compost. ¿Ya? Cada vez que nosotros hacemos esta consulta y hacemos mente y un ejercicio, este gana por lejos el escenario 2. Sin embargo, cuando evaluamos los impactos ambientales, y aquí fueron las primeras luces que nos empezaron a empujar hacia temas de economía circular y la evaluación de impacto de la circularidad, cuando miramos el escenario 1, que es disposición en un relleno sanitario, todos los impactos en todas las categorías de impacto que evaluamos, agotamiento de recursos, cambio climático, toxicidad humana, eran menor en la disposición del relleno versus la valorización de este residuo en un compost. ¿Por qué se daba eso? Porque, como comenté, el residuo no era peligroso, no tenía ningún tipo de reacción en el relleno, el vertedero era un relleno sanitario controlado con todos los sistemas de control para el control de aspectos ambientales, y la distancia al relleno era relativamente corta, por lo tanto los impactos eran de operación y transporte, en la práctica un bajo impacto ambiental. Pero en cambio, cuando hicimos el intercambio orgánico, este era un residuo que salía desde un sedimentador, por lo tanto había que, como operación unitaria, desaguar y después secar, y una vez que se secaba, con gasto energético, había que molerlo para poder mezclarlo después, otra etapa unitaria más, la mezcla, y disponerlo. Pero el gran problema fue que cuando se hizo una comparación del compost normal, sin aditivo, con el compost enriquecido, no hubo una diferencia significativa, ni hubo una mejora que por lo menos evitara el uso de un fertilizante. En realidad, lo que se hizo es alargar el ciclo de vida, ponerle más carga para algo que en general no tuvo ningún efecto en desmaterializar, sacar algo del flujo, evitar el uso de fertilizante. Por lo tanto, fue una buena o manera elegante de disponer el residuo. ¿Ya? Eso lo publicaba una revista, Waste Management and Research, ¿cierto? Y ahí les puedo dejar también para que les interese después el artículo. ¿Ya? Otro estudio interesante, ejemplo 2, fue y justo un trabajo de Ecuador del colega que va a presentar posteriormente de su país, producción de un bioetanol a partir de residuos de plátano, de banana. ¿Ya? Entonces aquí se analizó gasolina sola, el E5, 5% de este bioetanol, y al 10% de mezcla entre gasolina y bioetanol. Y lo que observamos fue que, claro, en cambio climático, en toxicidad, no había mucha diferencia por el uso. De hecho, podemos ver que en cambio climático hay una tendencia a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto. En cambio, en toxicidad terrestre, acidificación terrestre, había una tendencia a subir, no había diferencia. Pero en eutrofización había mayores impactos en la medida que incorporábamos, ¿cierto?, el etanol. Ya, esto desmotivó un poco, este fue una tesis doctoral de una alumna de la Politécnica de Madrid, decepcionó un poco al estudiante, pero claro, la gracia que tiene este método es que podemos justamente empezar a identificar dónde y por qué se producen estos impactos ambientales y nos permite mejorar. Esto en la práctica es una estrategia de economía circular. ¿Y qué es lo que veíamos acá? Que gran parte de los impactos, especialmente en eutrofización, estaban dados por el sistema de tratamiento. La normativa, ¿cierto?, que permite una cierta descarga, y esa descarga permitía impacto, y además el tipo de tratamiento para un residuo que tenía alta carga orgánica. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, el tratamiento es algo mejorable. Desde el punto de vista energético también, depende mucho de la matriz energética. En muchos países, como el caso de Chile, se proyectan matrices energéticas
casi carbono cero, sin termoeléctrica, y por lo tanto la performance de este biotanol puede mejorar significativamente en la medida que mejoremos el tratamiento, la descarga y también la tecnología y el uso de energía que se utiliza en estos sistemas de tratamiento. Entonces nos permite direccionar y además de mejorar la circularidad, mejorar los impactos ambientales. Esto también fue publicado hace el 2018 y podemos también compartir ese artículo para quien quiera profundizar. Y algo que mencionó la profesora Cristina en su inicio de los alimentos, este es un estudio que publicamos este año recién, cuando analizamos los impactos de las viviendas, y nos llamó mucho la atención que justamente los alimentos que marco ahí tienen un impacto relevante, 30 hasta el 40%, dependiendo del nivel socioeconómico de la vivienda, sobre las cargas ambientales de un hogar. ¿Ya? En algunos casos, como acidificación terrestre, se lleva casi el 70% de los impactos ambientales. ¿De dónde vienen esos impactos? Lo que miramos fue que buena parte viene desde la producción de carne. ¿Ya? Lo que está aquí en amarillo, ¿cierto?, es la producción de carne, ¿cierto? Y en algunas categorías son los cereales. ¿Ya? Son los cereales y la producción de vegetales que se lleva el mayor impacto ambiental. Entonces, con el análisis de impacto nos permite ver estos puntos críticos que nos dice, bueno, dónde conviene hacer gestión y qué tipo de impactos se están produciendo, por lo tanto, qué tipo de medidas o estrategias de economía circular podemos implementar. De hecho, algo que nos llamó mucho la atención es lo que se presenta en esta gráfica, que en realidad nosotros nos preocupa, como Chile es un país largo y además compramos, exportamos mucha carne de Brasil, de Paraguay, de Argentina, pero el transporte que está con amarillo de los alimentos entre regiones y entre otros países tiene un bajo impacto, y el mayor impacto está en la parte azul, que es la producción. ¿Ya? Todos los impactos que se generan en los sistemas productivos, por lo tanto, ya la eficiencia y las estrategias que se relacionan a este tipo pasan a ser relevantes. Pero otro tema importante es lo verde que ven aquí, que está asociado a un tema que hoy día está también de mucha importancia, que es la pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Ya? Cerca del 40% de este verde es el desperdicio que se produce, el desperdicio en los lugares de venta de los alimentos y en nuestras casas. Este casi medio kilo al día que botamos de residuo orgánico, buena parte son alimentos, pero el otro 60% de este verde viene desde toda la cadena de valor de producción de alimentos, lo que comentaba la señora Cristina, ¿cierto?, recientemente, que se pierde, ¿cierto?, por la ineficiencia de los procesos. Es decir, hoy día nuestras estrategias muchas se centran en el fin de vida, los residuos, pero aquí vale mucho más la pena centrar las estrategias de economía circular y el esfuerzo, no al fin de vida, sino que a lo largo de la cadena de valor para evitar estas pérdidas, pero también para mejorar la eficiencia de los procesos productivos, porque son determinantes ambos en la generación de impactos ambientales. Entonces, con eso quiero llegar un poco a cuáles son las estrategias y cómo se están priorizando estas estrategias. Hoy, antes hablábamos de las 3R, clásicas 3R, hoy día hablamos casi de las 10R, del R0 hasta el R9, que se aplican en distintas fases del ciclo de vida y su enfoque en la innovación está puesta en distintos elementos. ¿Ya? Aquí tenemos cuando su enfoque está aplicado a los materiales. De hecho, la incineración es considerada como la estrategia menos circular, pero que se considera dentro de la estrategia de economía circular, y el reciclaje como la primera aplicación asociado a la aplicación de materiales. ¿Ya? Después, estrategias muy importantes están asociadas a extender la vida útil. Y pasa esto que empezamos a recordar cosas que antes eran muy habituales, la reparación, el reuso, eran elementos que el año 90, 80 eran muy comunes en muchas partes, pero que se fue perdiendo justamente porque los productos cada vez se fueron haciendo más desechables. Y hoy día las políticas están, en el caso de Europa hay muchos ejemplos de que estamos extendiendo la vida útil, se están usando los servicios compartidos, hasta llegar a pensar de nuevo en productos que son más inteligentes, ya en reducir, volvemos ahí a la producción limpia, a la eficiencia de los sistemas, al repensar los productos y a pensar efectivamente, ¿cierto?, que hay productos que no necesitamos en el mercado. Cuando nos acercamos hacia abajo, la innovación está puesta más en el material y fuertemente en la gestión de residuos. ¿Ya? Entonces, es necesario, especialmente en todo lo que es el desarrollo de la biotecnología asociada a residuos, ya a la valorización energética, pero cuando avanzamos hacia arriba en esta R, estamos pensando que la innovación se pone en el diseño del producto, porque, como se mencionó anteriormente, justamente el diseño es el que condiciona y a partir de este se generan cerca del 80% de los impactos ambientales. Y esto ha sido una directriz que ha sido tomada en Europa por las Naciones Unidas,
¿cierto? Y se despliega a lo largo del ciclo de vida del producto. Hay una página que les voy a dejar aquí que les recomiendo, que es de Circularity de Naciones Unidas, ¿cierto? Que muestra cómo esta estrategia pueden partir desde la extracción de los recursos, ¿cierto? Hasta su fase de producción, a la etapa de uso y fin de vida, ¿cierto? Y algunas de estas se van aplicando a lo largo del ciclo de vida, ¿cierto? El desafío más importante creo que no es centrar, especialmente en Latinoamérica, la gestión o la economía circular como una estrategia o herramienta para gestionar residuos, sino que va mucho más allá y que las mayores oportunidades probablemente están en la fase previa a la generación del residuo. ¿Ya? Así que eso espero haber estado en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo. Excelente presentación. Hemos quedado muy impresionados y efectivamente el análisis de ciclo de vida es algo que hay que incorporar efectivamente al proceso. Bueno, después al final vamos a tener un periodo de consultas y ahora voy a presentar nuestro siguiente expositor, Daniel Andrés Salas Márquez, que va a presentar su palestra El rol The Role of Higher Education Institution in the Implementation of Circular Economy in Latin America. Daniel es ingeniero mecánico por la Universidad Superior Politécnica del Litoral, Ecuador, y desde entonces relacionado con el ámbito académico, tanto en la docencia como en la investigación. Ha colaborado con proyectos relacionados con el análisis del ciclo de vida, impacto ambiental y sostenibilidad de sistemas energéticos, electricidad, método de cocción, etc. Y materiales como cemento, geopolímeros, construcción de vivienda, etc. Y recientemente en temas de economía circular. Actualmente se encuentra cursando su maestría en ciencias en ingeniería mecánica con miras a desarrollar investigación en temas relacionados con la bioenergía y la sustentabilidad. Daniel es autor del paper The Role of Higher Education Institution in the Implementation of Circular Economy in Latin America, que nos brindará en este panel con bastante más detalle. Bienvenido, Daniel, y tienes aproximadamente 30 minutos para hacer tu presentación. Muchas gracias. Buenos días. El perrito. Sí, buenos días. Disculpen nomás. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se está viendo, ¿no? Sí. Ya. Bueno, entonces, mi nombre es Daniel Salas, voy a presentar un artículo de revisión explorando el rol de las instituciones de educación superior en la implementación de la economía circular en América Latina. Bueno, como una introducción a lo que voy a aquí conversar, yo creo que sirvió bastante la exposición anterior, ¿no? Y habló bastante de los impactos ambientales, de lo que es la economía lineal, de la necesidad de una economía circular, del panorama en general para América Latina. Habló también de las políticas, ¿no?, que ya se han dado en las economías, en grandes economías globales, ¿no?, del primer mundo. Hablaba de algo de Reino Unido, de la Unión Europea, ¿no?, planes de acción para la economía circular, ¿ya? Incluso habló de un caso de Chile también, pero todo siempre relacionado a la parte, como decía, de final de uso, en la parte final ya del ciclo de vida de los productos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, creo que dio una muy buena introducción, entonces yo todo esto lo puedo obviar. Mencionaba también que países como en Latinoamérica, como el caso de Ecuador, ¿no? En Chile mencionó el caso del cobre, en el caso de Ecuador puede ser el petróleo, ya también diversos minerales. Actualmente se está desarrollando bastante esa parte de la explotación minera, ¿no? Se quiere expandir las áreas de explotación minera ya a gran escala. Entonces, y ocurre esto, ¿no?, que la mayoría de los recursos extraídos se van para afuera.
¿no? Al desarrollo de economías globales. De hecho, el desarrollo de estas economías globales que están llevando a cabo economía circular como, o están intentando implementar políticas de economía circular como China, ¿no? Y bueno, otras economías. Entonces, yo creo que lo anterior sirvió bastante de introducción para esto. Ya, entonces, vamos a hablar de instituciones de educación superior, ¿no? Hay, en este caso, es una revisión bastante narrativa, ¿no? No tengo tantos datos como porcentajes, ese tipo de datos, sino ¿no? es un poco más de exploración de literatura bastante narrativa, a pesar de que hay una parte sistemática que algo les voy a explicar de la metodología. Ya, entonces nosotros analizamos un poco el rol de, de las universidades, ¿no? De las instituciones de educación superior. Hay varios actores, usualmente se habla bastante de modelos de negocios, se habla bastante del sector productivo, ¿no? De la industria productiva, el sector privado. Se habla muchísimo en relación a economía circular de el manejo de desechos, ¿no? Y lo que decía también el doctor Muñoz, de que muchas veces se iguala economía circular, que es un concepto nuevo, se iguala a manejo de residuos, ¿no? Entonces, obviamente el alcance de la economía circular va mucho más allá. Entonces, las universidades siempre se las ha considerado desde que se piensa en sostenibilidad como actores principales, ¿no? En las universidades se da el debate, ¿no? Se piensan, se conciben nuevas formas de producir, se conciben nuevas formas de modificar la economía, de intervenir la economía, de intervenir en general el sistema, la tecnósfera, como un término utilizado en economía circular, ¿no? Todo ese ámbito tecnológico, ¿no? ¿Cómo intervenirlo? Entonces, las universidades son actores principales para generar cualquier enfoque de sostenibilidad. Y, bueno, de acuerdo a la literatura, se espera que jueguen un rol esencial, ¿no? Tiene varias aristas, desde la articulación con otros actores, ¿no? A la vinculación con la sociedad, ¿no? Tiene esta característica especial de que puede ir como para un lado y para el otro. Puede relacionarse con los productores, puede relacionarse con los procesos desde los desde las políticas nacionales hasta relacionarse con procesos más a pequeña escala de comunidades. Entonces tiene un poco esa versatilidad dependiendo de la universidad, dependiendo del país también. Obviamente hay diferencias. Si nosotros hablamos de países en vía de desarrollo, como consideraríamos a la mayoría de países en Latinoamérica, tiene condiciones diferentes ya a su participación en países, llamémoslo así, de primer mundo o del norte global, ¿no? Hay varios términos para referirse a los países más desarrollados. Ya tiene condiciones muy diferentes. Entonces eso vamos a ver un poco. Las universidades, en estos países, dependiendo también de cada institución, pueden afrontar estas diferencias culturales, regionales, ¿no? La cultura no es la misma aquí que, bueno, que en países, bueno, cada país y cada región tiene cultura diferente, ¿ya? Entonces, no se puede, lo que menciona aquí, importar soluciones de sostenibilidad o importar soluciones de economía circular así por así. Lo que funciona en Europa, lo que funciona en China, vamos a hacerlo aquí igualito. Eso no, probablemente no va a dar resultados con beneficios, ¿no? Probablemente va a traer perjuicios, ¿no? Que deben ser entendidos. Y bueno, por todo esto tiene una oportunidad, ¿no? Para, se podría decir, capturar estos beneficios que ya existen en muchas prácticas circulares, ya desde antes. Lo que también mencionaba la presentación anterior, ¿no? Aquí hay bastante reciclaje, por ejemplo. Pero no porque la gente piense en la sostenibilidad, o porque
quieren reducir su huella de carbono. No, aquí hay reciclaje porque la gente, hay gente que necesita comer y no tiene otra forma de conseguir alimentos que reciclando. ¿Ya? Asimismo hay otras prácticas como, por ejemplo, de distintos niveles de trueque, por ejemplo, en ciertas comunidades, ¿ya? O aprovechamiento, ¿ya? No tanto reciclaje, sino aprovechamiento de residuos, por ejemplo, residuos agrícolas para, incluso para construcción, por ejemplo, bueno, es algo que ya casi no se da, pero tradicionalmente se daba, ¿no? Por ejemplo, la bosta, los residuos animales se utilizaban para construir, ¿no? Entonces, eso ya son prácticas en desuso, pero que igual están ahí, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la definición que ya mencionaron en la presentación anterior. La mayoría de la literatura de economía circular se basa bastante, parte de la definición de la Ellen MacArthur Foundation, ¿no? Entonces, bueno, es una economía restaurativa, regenerativa por diseño, ¿no? Entra la parte de diseño ya muy bien explicada por el exponente anterior. Entonces, por ejemplo, este modelo económico busca desacoplar el desarrollo económico global del consumo de recursos finitos, ¿no? Eso también es una clave del concepto y que en nuestros países latinoamericanos, que dependen muchísimo de la extracción de recursos para sostener su economía, pues hay que analizarlo, qué tanto se puede cumplir, ¿no? El desacoplar el crecimiento de la extracción de recursos. Se busca definir este rol, ¿no? Ver qué factores nomás influyen en el rol de las universidades para hacer esta transición en los países latinoamericanos, ¿no? Es un poquito, es más específico al rol de las universidades o instituciones de educación superior. En base a eso trabajamos, ¿no? Esta revisión hicimos dos partes, o sea, no dos partes, sino que integramos una revisión sistemática. Entonces, eso ya les voy a indicar más adelante. Y tenemos una revisión más narrativa, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión metodológica. Ya, y para explicarles, la primera búsqueda, la primera revisión tiene que ver con esto, ¿no? Con este es el diagrama, lo tomé de, bueno, el diagrama de mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, espero no estar infringiendo ningún tipo de derecho, que esta es la referencia y todo, ¿no? Ya. Entonces nosotros utilizamos estos términos, ¿ya? En este diagrama de mariposa, son los que están aquí, los utilizamos para buscar la literatura en, utilizamos la base de datos Scopus, el buscador Scopus, y bueno, eso está aquí, ya, entonces mezclamos, combinamos todos esos términos, ya, presentes en el diagrama de mariposa de Ellen MacArthur Foundation, y los combinamos con campus, higher education, ¿no? Latin America, etcétera, ¿no? Una búsqueda que, bueno, para obtener lo que necesitamos, ¿no? Teniendo bastantes resultados, filtramos, ¿ya? Y también hicimos otra búsqueda, hicimos dos búsquedas. Entonces, la primera es la más sistemática que nos da, ambas nos dan información. Ya vamos a ver los resultados. Ya. La segunda búsqueda es más hacia, ya no con los términos, por ejemplo, biosfera, regeneración, biogás, biochemical extraction, son los que estaban en el diagrama de economía circular. No, en este caso, la segunda búsqueda es con el término economía circular, justamente. Ya. Entonces se buscó directamente economía circular en Latinoamérica, ¿ya? Bueno, tomando en cuenta también todos los países pertenecientes a Latinoamérica, ¿ya?
Y ahí, bueno, esta segunda búsqueda sirvió para ver cómo está la investigación de economía circular propiamente. Es decir, en la primera vamos a obtener, como mencionó también el exponente anterior, ya muchos de estos conceptos ya pertenecen a la economía circular, pero la mayoría son estudios que no hablan de economía circular, sino solo hablan de reciclaje, por ejemplo, solo hablan de reciclaje, o solo hablan de energías renovables, ya entre los términos más que tuvieron más, con los que tuvimos más resultados, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, de aquí se habla de esto, ¿no? Por ejemplo, energía renovable, pero no necesariamente de economía circular. En cambio, en la segunda búsqueda, específicamente, buscamos economía circular para ver cómo esto se está tratando en países de América Latina y si es que hay relación con las instituciones de educación superior, ¿no? De estos, en esta segunda búsqueda, de estos 203 resultados, 203 artículos que obtuvimos, bueno, seleccionamos 90 después de filtrarlos, y de esos 90, solo 4 eran relacionados a instituciones de educación superior. Entonces, prácticamente no, a la fecha en la que se cerró, o sea, se publicó este artículo, prácticamente no ha habido mucha investigación al respecto, no ha habido muchas publicaciones sobre este rol de las universidades. Aquí, adelanto un poco mencionando que una limitación de este estudio es que buscamos solo artículos indexados de journals, ¿no? De revistas científicas. Puede haber también literatura gris, mucha literatura gris, como documentos institucionales, por ejemplo, reportes, que probablemente contengan mucha información que aquí nos podemos estar pasando por alto por la metodología que seguimos, ¿no? Es una revisión, tiene una metodología, tiene unos pasos determinados. Entonces, con la literatura gris, es un poco más complejo, ¿no? Un poco más complejo seleccionar los artículos, buscarlos, no aparecen en el mismo motor de búsqueda, sino que buscarlos con otros métodos. Entonces, en este caso, el alcance del artículo es, de esta revisión es para artículos de journal, pero sí es una recomendación extender esto a literatura gris, ¿ya? Estos son resultados para la búsqueda 1, es decir, para los términos de economía circular como renovables, reciclaje, collection, mantenimiento, reuso, ya los, lo que les comentaba, ¿no? Entonces, se puede ver que, bueno, collection está relacionado con waste management, con manejo de residuos sólidos, reciclaje también. Y bueno, reutilización también está bastante relacionado con residuos, ¿ya? La mayor cantidad de artículos que obtuvimos en esta búsqueda está relacionado con residuos y algo con energías renovables, ¿no? Bueno, aquí hay otros términos que también nos presentaron resultados, pero estos, pues siempre se ve que hay un enfoque, una tendencia hacia los manejos de residuos sólidos. Creo yo que es lo más, tal vez es lo más fácil de intervenir, es el punto donde es más fácil cualquier tipo de intervención y es más vistoso, ¿no? Es más vistoso, por ejemplo, intervenir en el proceso de diseño probablemente no tendría como un marketing tan inmediato como intervenir en un manejo de residuos sólidos o proponer una planta de biogás a partir de desechos, ¿no? Entonces, siempre como que lo más directo, lo más fácil es ir hacia waste management, ¿no? Hacia todo relacionado a los residuos. Vemos que, bueno, las publicaciones han aumentado bastante. Esto
en general es una tendencia y se va a ver más en la segunda búsqueda, que es específicamente de economía circular, ya, pero tiene esta tendencia, ¿no? Ha ido aumentando aquí, bueno, en estos 2 años, bueno, se ve un descenso, pero eso igual, la tendencia igual está. Vemos que el país que más publicación, que más producción científica al respecto de estos, de este tipo de intervenciones tiene es Brasil, ¿no? Creo que es de esperarse, siendo que es uno de los países más industrializados y que tiene la mayor cantidad de población también. Y bueno, Brasil está primero, ¿no? Bueno, y México, Colombia. Bueno, los journals, usualmente siempre estos dos son los que más resultados nos dan, ¿no? Sustainability y Journal of Cleaner Production son especializados en estos temas, entonces tienen bastantes publicaciones usualmente, ¿no? Y bueno, afiliaciones, bastantes universidades de Brasil. Para la segunda búsqueda, bueno, estos son concurrencia de keywords, digámoslo así, keywords de los artículos, ¿no? En estos términos, vean que no aparece economía circular aquí por ningún lado, ¿no? Son los términos relacionados a economía circular. Entonces, se habla bastante de desarrollo sostenible, sustainable development, eficiencia energética, waste management. Se puede ver que toda esta parte de waste management es bastante relevante, ¿ya? Y bueno, algo de energía renovable, un poco lo que muestran también los otros gráficos. Pero estos son solo los keywords. Ya, esto ya nos da una idea de qué se está hablando, de los temas que se están hablando, ¿no? La segunda búsqueda ya específicamente de economía circular, ¿ya? Es decir, los artículos que hablan de propiamente economía circular, no solo waste management, sino economía circular. Vemos cómo antes de 2016 no obtuvimos ningún resultado, ¿no? Si bien el concepto empezó a difundirse por esos años, ¿no? Pero vemos un incremento bastante importante, bastante considerable en el tema, ¿no? En América Latina en general. Entonces, vemos aquí esta tendencia, más de 40 artículos para el 2020 y muy, o sea, muy pocos para el 2016, ¿no? Un incremento bastante importante. Y de estos artículos de economía circular en América Latina, unos pocos nomás están relacionados a instituciones de educación superior en los últimos años, bueno, en el 2020 y en el 2019. Aquí en 2020 eran 3 artículos, me parece, y en el 2019 1. Ya, es decir, recién se está, bueno, vinculando a las instituciones de educación superior en el tema, ¿no? Todo estaba más basado en, bueno, algunas cosas, por ejemplo, modelos de negocio, innovaciones más frugales, ¿no? Es decir, que parten de las necesidades de comunidades o parten de las necesidades de otros sectores sociales como recicladores informales. Hay, bueno, bastante de ese contenido en esto, ¿ya? Y, bueno, de nuevo vemos que Brasil de nuevo va primero. De nuevo vemos que Sustainability y Journal of Cleaner Production son los primeros también aquí. En este caso hay otros journals. Afiliación, bueno, también universidades de Brasil, por aquí hay una universidad de Italia, pero esas eran colaboraciones con otra universidad. Este era este autor, Ferronato y Toretta, son de Italia, entonces eran colaboraciones. Y aquí vemos también cómo, más o menos por dónde va la investigación de economía circular en América Latina, ¿no? Sigue yendo hacia waste management, hacia el reciclaje, municipal solid waste, ya, va por ahí. Es decir, es lo más sonado, es lo primero que,
más fácil de acoplar economía circular. Prácticamente sucede lo que mencionó el expositor anterior, que si yo ya estoy haciendo reciclaje, pues aparece el término de economía circular y ahora ya no estoy haciendo reciclaje, ahora hago economía circular. Entonces yo creo que eso influye bastante en esto, ¿no? Se trata un poco con ligereza este concepto y se lo mete como, o sea, el reciclaje se lo mete como economía circular y ya, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pasa bastante. Bueno, en general va por aquí, ¿no? Entonces, bueno, y aquí algunos resultados. Bueno, estas son diapositivas cargadas de más texto. Intenté resaltar como que lo más relevante, ¿no? Hay diversos factores que nos ayudan a definir el rol de las instituciones de educación superior para implementar la economía circular en América Latina. Ya, algunos relacionados a los demás actores, ya, por ejemplo, ¿cuáles son los demás actores? La industria, el gobierno, e incluso se tendría que incluir a la comunidad también. Bueno, factores relacionados a las características de nuestros países, como lo mencionaba también el expositor anterior, se depende bastante de la extracción de recursos. Factores relacionados a barreras para la innovación, ya, también bastante relacionados a nuestras condiciones políticas, económicas, ¿no? Factores relacionados a drivers para la circularidad, es decir, condiciones que ya son circulares, actitudes circulares que ya existen. También, ¿qué más nos ayuda a definir el rol? Pues esto de aquí, ¿no? Los roles en general que se esperan de las instituciones de educación superior. Y bueno, también hay algunas limitaciones teóricas sobre la economía circular. Ya, entonces, bueno, factores relacionados con otros actores. Por ejemplo, aquí, si nosotros, analizamos las políticas que se han intentado implementar o que se han implementado o que se han propuesto, ¿no?, en países del norte global, en países desarrollados, siempre interviene bastante el gobierno, ¿no? Viene de arriba hacia abajo. Pero aquí en países de América Latina hay bastante desconfianza en general en los gobiernos, ¿ya? Y también un tipo de falta de interés también por parte de los gobiernos en estos temas. Ya hay barreras, bueno, características para la innovación, ¿no? Hay falta de presupuesto, ¿no? Falta de infraestructura tecnológica para, por ejemplo, que una universidad tiene el capital humano, ya, por ejemplo, para diseñar y probar una planta de piloto de biogás, de residuos urbanos, ¿no?, de una ciudad bastante grande. Una universidad tiene el capital humano para desarrollar una investigación así, pero probablemente no tiene el presupuesto por parte del gobierno. Tiene que buscarlo en otros lados, en otras organizaciones internacionales, ¿ya? Entonces, eso representa barreras para la innovación. Entonces, por lo tanto, barreras también para desarrollar una economía circular apropiada. Por ejemplo, en Europa está Ellen MacArthur Foundation, que son quienes han promovido bastante este tema. En América Latina sí hay alguna que otra organización no gubernamental, hay espacios, ¿no?, donde se habla de economía circular, pero no a un nivel como Ellen MacArthur Foundation, ya que parece que tiene bastante influencia tanto en industria y academia, ¿no? Entonces aquí no hay algo similar. No ha habido inclusión ya de
Aquí, bueno, practicantes informales de actividades circulares. Aquí se da bastante el caso de lo que se llama recicladores de base, ¿ya? Gente que sobrevive, ya, cuya actividad económica es el reciclaje, ¿no? Es recoger botellas plásticas y venderlas, recoger chatarra y venderlas. Entonces hay bastante gente que vive de eso y es un ámbito bastante informal. Pero ahí hay una oportunidad, ¿no? Ahí hay un driver, se podría decir. En el lado del consumidor, en el lado del consumidor no existe esta conciencia, se podría decir, de la parte ambiental, ¿no? Algo que ya en países europeos, por ejemplo, ya se está dando un poco más. La gente ha generado una demanda por productos sostenibles, productos verdes, ¿no? Todo lo verde se va poniendo de moda. Ya, acá no nos importa tanto eso desde el punto de vista del consumidor, se podría decir. Ya. Esto de aquí, ¿no? Los actores no ven los beneficios que les podrían tener estas soluciones. Ya. Eso puede cambiar. Actualmente se está hablando un poco más del tema, ¿no? Entonces eso puede ir cambiando paulatinamente. Esto también es muy relevante, ¿no? La inclusión de pequeños productores y sus prácticas. Muchas soluciones son a nivel macro, ya son a escalas bastante grandes, pero la inclusión de pequeños productores también debe ser importante por temas sociales, ¿no? Los temas sociales son muy delicados, muy relevantes en América Latina. Ya vamos igual a ver un poco más de esa parte. Ya, y esto de aquí también, esto es tal vez de lo más importante, ¿no? Las soluciones de países desarrollados probablemente no se acoplan con el contexto de aquí, ya, por todo esto que hemos hablado, ¿no? Probablemente no se adapten al contexto y eso tiene que ser bien analizado. También es probable que cada actor, piense la economía circular como algo diferente, ¿no? Entonces, se dice economía circular, damos la definición de Ellen MacArthur Foundation, pero puede haber muchas definiciones, muchos enfoques. No hay como que un solo concepto que se diga eso es, ¿ya? Entonces, y también actitudes, ¿no? Cada uno va a tener distinta actitud. Por ejemplo, cómo convencer de economía circular a una empresa minera o petrolera, ya es más difícil que convencer o hablar de economía circular con una empresa recicladora, ¿no? Obviamente, la empresa recicladora pues va a decir que ellos hacen economía circular, que son verdes y todo. Y pues eso queda más difícil para una empresa o una industria extractiva, ¿no? Y bueno, falta de articulación entre actores, ¿ya? ¿Esto qué implica para las universidades? Pues bueno, siempre en temas de sostenibilidad ya se ha esperado que sean agentes de cambio cultural, ¿no? Obviamente lo son, pasan... los estudiantes, ¿no? Crean capital humano, ya gente que está de 4, 5, 6 años en la universidad, ya en la universidad hay un campus, hay una vida de campus, que, o sea, en donde se puede intervenir, ya, para que este capital humano en su posterior intervención en la sociedad, cuando trabajen, cuando sean profesionales, pues tengan otro enfoque, tengan otra visión. En estas regiones, como la nuestra, bueno, regiones en vías de desarrollo, países en vías de desarrollo, son promotores principales de innovación, ¿no? Pueden acercarse bastante a los gobiernos para definir políticas públicas en general, en este caso de economía circular, ¿no? Pueden asistir a los gobiernos, ¿no? A la parte política.
que haber una educación ambiental en todos estos temas, ya de todos sus miembros, de todo el campus, ya, y en general, bueno, acá las universidades están obligadas a tener una vinculación con la sociedad, ¿no? Una vinculación con la comunidad. Entonces, ahí hay un gran potencial para distintos tipos de intervenciones, ¿no? Entonces, a partir de estas actividades de vinculación, pues, hay un gran potencial, ¿no? O sea, eso depende ya de la concepción que el encargado, por ejemplo, de un proyecto de vinculación, sociedad de vinculación con la sociedad tenga, ¿no? Pueden hacer muchas cosas, ¿no? A partir de esto, se puede alcanzar sectores que usualmente son relegados, como prácticamente como que no pertenecieran a la economía, ¿no? Entonces, estos sectores relegados pueden ser integrados en cierta medida por la acción de las universidades. Y puede también servir como una mediación entre actores que tienen distintas actitudes. Y también debido a lo primero que mencionamos, ¿no? Hay una percepción un poco negativa sobre el gobierno, las instituciones. La gente no confía en general en las instituciones públicas en América Latina. Ya la gente confía más en las universidades en ese aspecto. Entonces, bueno, eso también es un punto a explotar. Ya. Entonces, bueno, hay otros tipos de factores. Ya, aquí, ¿cuáles son las condiciones que nos van a permitir hacer esta transición? Pues aquí nos hacen falta, ya, condiciones sociales, institucionales o políticas. Desde el punto de vista social, ¿no? Lo que hablamos, no se incluyen a pequeños productores, practicantes informales como los recicladores de base, usualmente tampoco son incluidos en temas de sostenibilidad, así, en intervenciones, o por ejemplo en propuestas o en roadmaps, o sea, en rutas del norte global, no van a concebir la inclusión de, por ejemplo, recicladores informales, porque allá es diferente. Ya, y bueno, condiciones políticas, bueno, mucha corrupción, eso influye. Ya. Y ya realmente el tema se podría abrir bastante, ya, hacerse un poco más filosófico incluso, ¿no? Pero hay mucha corrupción y eso influye también. Esto que puede ser un driver, ¿no? Las actividades circulares informales que ya existen, pero no existen porque la gente quiere ser sustentable, existen porque la gente lo necesita, porque necesitan comer, ¿no? Entonces el reciclador informal recicla porque tiene que comer. Ya hay bastante reutilización. Sí. Disculpa, Daniel, 2 minutos, por favor, para concluir. ¿Es posible? Ya. Sí. Entonces, bueno, esto ya se habló, ¿no? Extracción de recursos son condiciones de aquí. Implicaciones. Bueno, vamos avanzando un poquito más rápido. Ya. Entonces, en general, ¿no? Todo esto nos lleva a que las instituciones de educación superior pueden activar, pueden hacer que se desarrolle mucho más estos temas de sostenibilidad, como la economía circular, porque pueden articular industria en general y comunidad, ¿no? O sectores relegados. Ya necesita colaboración, debe ser integrativo. La universidad aquí tiene relación con universidades en otros países, pueden importar tecnología, ya, cosa que desde otro punto de vista sería más complicado. Y en general, esta investigación puede ser expandida, incluyendo literatura gris, ya que probablemente va a incluir otra información. Entonces, bueno, creo que podemos quedar hasta ahí y
en el momento de hacer preguntas, pues puedo responder lo que sea necesario. Ya. Listo, entonces, bueno, gracias. Estoy abierto a preguntas en el espacio que se ha designado para eso. Gracias, Daniel, por la excelente presentación. Nuevamente, gracias, Edmundo. En relación, digamos, a los dos temas que abordan dos aspectos de lo mismo, pero muy distintos, es súper interesante rescatar, por ejemplo, el efecto que tiene la falta de conocimiento, por así decir, aún, ¿no es cierto?, sobre el tema, lo que queda demostrado por el estudio de Daniel, ¿no es cierto?, que las universidades sí manejan mucho el tema, en algunos casos, pero en el sector empresarial o en el sector de la población no se entiende mucho el sistema ni el concepto de economía circular, ¿cierto? Por lo tanto, es algo que hay que rápidamente tratar de ver cómo subsanarlo, incrementar mucho la capacitación. En Chile ya hay varios diplomados, de hecho nosotros el próximo año también vamos a comenzar con un diplomado en economía circular, en valorización de residuos y economía circular en general. Y no sé, en términos, por ejemplo, de el aprovechamiento de los residuos y cómo desmistificar este concepto de que es residuo y de que no se lo asocie con un manejo de residuos, sino que se lo maneje como un producto o subproducto que no necesariamente tenga que salir de la empresa, sino que la propia empresa pueda incorporarlo, justamente para evitar la extracción excesiva de materias primas, ¿no es cierto?, el transporte a un lugar de disposición X. Como ese concepto me gustaría que ustedes lo comentaran en términos, ¿cómo podemos hacerlo para que dentro del sector productivo, ya sea agrícola, industrial, de manufactura, pudiéramos decir, esto no es un producto, no tengo por qué eliminarlo, sino que lo voy a incorporar en mi producción. Va a ser más un producto de mi estante que voy a ofrecer. Quisiera escuchar la opinión de ustedes dos antes de abrir el debate para las consultas. Sí, no sé quién, si Daniel quiere decir algo, pero bueno, comentar que en general eso se ha hecho, quizás no se ha fomentado mucho. Ya el tema de valorización, la investigación, bueno, usted mismo lideró varias investigaciones asociadas a valorización, pero siempre fue como, yo creo que la mirada ha sido como una herramienta de gestión de residuos, de bajar los costos de disposición y tratamiento. ¿Ya? Yo creo que cada vez esta tiene que ser parte del modelo de negocio, digamos. ¿Ya? Y eso obliga también a mejorar los procesos y a generar mejor calidad de residuos, que en el fondo son los subproductos que utilizamos los procesos. ¿Ya? Cuando hablamos de economía circular, justamente se está hablando más que de gestión, de generar valor en la materia que va circulando cíclicamente o en un loop cerrado en la economía. Y ese es un poco el cambio de paradigma, porque finalmente, cuando y algo que generó harta confusión, cuando hablamos de economía circular, no es que sea un nuevo paradigma de desarrollo sustentable, sino más bien una herramienta para alcanzar la sustentabilidad, que por eso lo mostraba como en este avance, y muchas veces se confundía el fin de cerrar todos los ciclos a toda costa. ¿Ya? Hoy día lograr eso necesita mayor avance de desarrollo en innovación, mejor tecnología, y menor impacto ambiental, y creo que esa es lo que está marcando la gran diferencia un poco lo que se hacía antes. Y justamente como dijo Daniel, pues muchos se han colgado de eso y dicen, no, nosotros hacemos economía circular, somos sustentables, pero haciendo casi lo mismo, y esto obliga a hacer un poco, a incorporar más biotecnología, especialmente en la parte orgánica, y hacer mayor innovación y eficiencia en los procesos. ¿Ya? De esa manera logra una empresa tener un producto que además sea competitivo. ¿Ya? Exacto. Daniel, ¿tienes algún comentario? Bueno, usualmente se habla de una forma muy favorable para la economía circular, ¿no? Pero también hay críticas, no llegué a esa parte, pero también hay bastantes críticas, voces críticas. Por ejemplo, se habla desde el punto de vista termodinámico, ¿ya? Que no es posible llegar a un 100% circularidad, por ejemplo, en general,
desde un punto de vista global o regional, no es posible, ¿ya? Porque siempre va a haber una degradación de materiales, o sea, siempre va a haber algo de linealidad, algo de desperdicio. Entonces también se propone que haya como distintos grados de circularidad, ¿no? Como hay un tope, ¿ya? Hay un límite máximo de circularidad que es posible alcanzar, ya de acuerdo a las condiciones materiales, a las leyes de la termodinámica, a la entropía, ¿no? En general, el aumento de la degradación de la materia prima a lo largo de todo su procesamiento y su uso. Entonces, bueno, ese también es un concepto, ¿no? O sea, tampoco, o sea, hay que ser, digamos, realista en eso. Se ha puesto mucho optimismo a veces, ¿no? Los que proponen a veces el tema son muy optimistas, entonces eso también se critica, ¿no? Ahí sí hay críticas a eso. Entonces, sí es, sería lo más saludable desde un punto de vista, yo diría, científico, energético, establecer cuál es el límite máximo de circularidad, por ejemplo, de cada país. Y eso ya es complejo, depende de muchos factores, ahí entra hasta la parte social. Y es lo que es más difícil de cuantificar. ¿Cómo cuantificamos la parte social? ¿Cómo se cuantifica la reacción en general de la población o del consumidor? Bueno, hay formas, pero bueno, para alguien un poco más técnico a la parte de ingeniería es un poquito más difícil concebir esa parte social, pero también es necesario. Bueno, eso. Ok, gracias. Mira, en relación a eso mismo, por ejemplo, dos pequeñas consultas. ¿Cómo se observa, digamos, la incorporación de estos temas transversales en las mallas curriculares? Porque yo veo que no están. Es decir, queremos enseñar algo, ¿no es cierto? Y el profesional que estamos formando, generalmente en América Latina, no considera estos tópicos como parte de la malla curricular, ¿ya? Entonces, y eso, tal cual como Daniel plantea, ¿no es cierto? Y como el mundo, también desde el punto de vista más tecnológico, involucra personas. Por lo tanto, desde el ámbito social, educacional, hasta las áreas, inclusive del área de la salud, debería considerarse los efectos que puede tener y beneficios y desventajas que puede tener esto, incorporarlo en alguna de las mallas curriculares. No sé qué sí. Opinan ustedes. Yo, comentar así rápidamente antes que hable Daniel, que es más, que estudió más esto. Bueno, yo ahora soy director de posgrado, pero cuando llegué el 2014 al Andrés Bello era director de escuela. Y lo primero que hice en la escuela fue hacer un proceso de innovación curricular. ¿Ya? Ese proceso de innovación involucra hacer un estudio un poco de lo que está sucediendo y las tendencias mundiales. ¿Ya? Nosotros, en la malla de ingeniería ambiental de la UNAP, los estudiantes de pregrado tienen el curso de análisis de ciclo de vida y posteriormente de ecología industrial, donde ven todo lo que es flujo de materiales. Y tienen un ramo de especialidad que partió el año pasado de economía circular. Es decir, está la herramienta quizás un poco visionario, y eso empieza a replicarse en el mercado, de incorporar estos temas en la malla y, por lo tanto, los trabajos de título. En relación al proyecto Fondes inicial que tuvimos de ciclo de vida, donde tocamos el elemento de economía circular, pasaron 24 alumnos más o menos de pregrado haciendo sus tesis en temáticas de economía circular y de ciclo de vida. Y eso es lo que ha ido nutriendo para nuestro caso después la formación de continuo y de posgrado, ¿ya? Pero es un paso fundamental porque son esos estudiantes que después quieren hacer un magíster o un doctorado en economía circular o en ciclo de vida o en flujo de materiales. Pero me imagino que es un proceso de innovación que va pasando también en otras carreras y en la UFRO va a pasar, ¿cierto? Y en Valparaíso y en varias universidades que uno empieza a ver que estos temas son herramientas que ya están utilizando y lo estamos viendo en todos los congresos latinoamericanos y nacionales. ¿Ya? Eso va a estar como experiencia. Gracias. ¿Y en Ecuador, Daniel? Justamente desde el punto de vista de la literatura, las intervenciones curriculares, es decir, incluir temas general, no necesariamente economía circular, pero en general de sostenibilidad en las mallas, son de las primeras acciones que las universidades en general toman. Es como que rediseños de currículums o incluir en los currículums estos temas, ¿no? Es lo que, como que lo primero que se hace en general, de acuerdo a la información que hemos revisado. Acá en la ESPOL, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, han habido algunos cambios de malla curriculares en los últimos años.
y se ha incluido la materia de, me parece que se llama gestión ambiental, la cual ya es transversal a todas las carreras, ¿no? Todas las carreras ven esta parte. Entonces ahí igual entra un poquito los temas de lo que le llaman la ecología industrial, ¿no? Que es lo que hablamos aquí, de ya no considerar recursos, perdón, de residuos, sino recursos. Hay también más producción en temas de análisis de ciclo de vida, ¿no? Ya ha incrementado bastante, o sea, hay una maestría también que se habla bastante de análisis de ciclo de vida, hay bastantes tesis, bastantes temas de investigación relacionados a esta técnica, a esta herramienta. Entonces, va por ahí, se van adicionando estos conceptos, estos enfoques, pero algo importante y un poco, no sé si me estoy adelantando a responder un poco una pregunta que hicieron por ahí, de cómo aumentar esto de la economía circular en las universidades. Y lo que se reporta es que muchas veces depende de pocos académicos, ¿no? Probablemente la universidad, con el impulso de un solo académico, se creó un departamento de sostenibilidad y unos pocos académicos tienen ideas diferentes, ya que se pueden ir desarrollando. Ya, más o menos un poco así es como, bueno, lo que se reporta, ¿no? De que muchas veces estas soluciones o estos cambios dependen de pocas personas. Sí, que lo impulsan y, bueno, después obtienen recursos y todo eso. Claro, normalmente se asocia más un poco como planteaban ustedes justamente a cómo fortalecerlo en el posgrado es más simple que fortalecerlo en el pregrado, porque está toda la malla básica que a veces es muy difícil de mover, a menos que se incorporen como electivos, ¿ya? Y una última duda, consulta de mi parte, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, sobre cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido en relación, por ejemplo, a los países más adelantados en esta temática de economía circular, como países europeos en general, cuál ha sido el rendimiento, tanto ambiental cuanto económico, en términos, por ejemplo, de nuevos productos, productos biotecnológicos con valor agregado, utilizando este concepto de economía circular? ¿Ya? Porque si nosotros pensamos, y lamentablemente en nuestros países como que siempre se piensa un poco en la basura, pero no es el caso. Cuando yo tengo un proceso industrial, ¿no es cierto? Yo tengo voy a poner una industria cervecera. Una industria cervecera tiene levadura, ¿no es cierto? La levadura que sobró de la producción de cerveza es un residuo, según ellos, que tienen que disponer. Sin embargo, desde el punto de vista científico, para mí es una fuente de vitamina, de materia orgánica, de nutrientes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Inclusive pigmento. Entonces yo digo, ¿cómo los países que han avanzado mucho más en esto han obtenido productos con alto valor agregado y si eso ha significado realmente un beneficio ambiental, a su vez como un beneficio económico, evitando extraer más materias primas, evitando consumir más materias primas del exterior, etcétera? ¿Tienen alguna cifra, algún dato que pudiéramos comentar? No sé si tengo el dato así en la memoria, ¿ya? Pero sí hay trabajos que me parecen, digamos, bien notables. Ya hay un, en términos del monitoreo un poco de la economía circular, hay un trabajo del Ministerio de Holanda, Botting creo que el autor, que justamente habla del qué medir y qué evaluar en economía circular en el país. Y se plantea métrica asociada no solamente cuánto residuo no llega al relleno sanitario, sino también cuánto se desacopla del flujo de materiales, cuánto empleo se genera, cuánto PIB está relacionado a estos proyectos, y realmente los números que uno ve en la síntesis de lo que hacen en ese documento son grandes, ¿ya? Bien impresionantes, ¿ya? Hay una parte de que todos estos bionegocios, bioeconomía, se lleva una buena parte, más de un dígito al menos del PIB. ¿Ya? Y en términos de productos, sí, hay muchos ejemplos ya, especialmente yo recomiendo siempre revisar la bibliografía que tiene el MacArthur Foundation, porque ellos suben mucho material de ejemplos, tienen mucho número también. Se han desarrollado productos biotecnológicos, por ejemplo, para todo el tema de envases y embalajes, que es un gran tema, a partir de micelios de hongos, por ejemplo, y hacen envases como el cartón, como temas para la comida rápida, que son muy relevantes.
pero también los cambios modernos de negocio en términos de servitización, es decir, pasar a hacer servicio muchas cosas que estamos muy acostumbrados a usar. Voy a colocar el ejemplo. Todos queremos tener un auto, por ejemplo, pero hoy día las tendencias están a no tener auto, porque en realidad el auto es ineficiente. Se hace para 5 personas cuando en promedio se utiliza para 1,5 personas y pasa más mayor de su vida útil, pasa estacionado. ¿Ya? Entonces, claro, la tendencia está en modelos también de negocios que de arriendo, ¿cierto? Porque si una empresa no vende autos, no tiene movimiento flujo, o no vende una lavadora, pero muchos de esos modelos de económicos o modelos de negocio están pasando al servicio, ¿ya? Al auto compartido, al arriendo de la lavadora, ¿cierto? Entonces te cobran por lo que usas, tiene wifi y ahorra energía, y eso obliga a volver a lo de antes, que los productos duren. Porque si una empresa, por ejemplo, que arrienda una lavadora a un usuario, no le conviene ir a repararla, ¿no? Porque eso le sale caro. Por lo tanto, la lavadora tiene que ser buena, como la antigua, y durar 20 años, cosa que el usuario la cambie después porque avanzó otra más tecnológica o más eficiente. Y eso es lo que está empujando también la economía circular, y eso es lo que está haciendo interesante este cambio de paradigma, un poco de sacarnos de encima esto de tener cosas. Sino más bien, para que siga habiendo economía, tenemos que cambiar la forma de cómo nos relacionamos con el consumo, ¿no? Exacto, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a la ronda de las consultas, ¿no es cierto? ¿Me las van a proyectar o las leo aquí mismo? Las van a colocar, entiendo. Ya. José Rocha dice, cuando hablamos de circularidad dentro del sistema de consumo capitalista, ¿no te parece algo contradictorio? ¿Esta discusión sobre bioeconomía podría llevar a otros sistemas económicos? Gracias, dice, congratulations. Para el mundo, pareciera eso la pregunta. Para mí, sí. Sí, voy a comentar algo que decía recién. ¿Ya? Hay un objetivo de desarrollo sustentable que es consumo y producción sustentable. ¿Ya? Alguna vez en alguna conferencia alguien dijo, no, es producción y consumo. Y alguien dijo, no, sí es consumo y producción. Porque finalmente los productos que consumimos, que se producen, están ahí porque nosotros los elegimos. ¿Ya? Quizás no lo hemos mencionado en las presentaciones, pero buena parte de las estrategias de economía circular o de las herramientas están asociadas justamente a la información ambiental. ¿Ya? Así como ha pasado un poco con los alimentos. Hoy día la gente compra alimentos funcionales. No quiere leche, quiere que esa leche tenga un contenido de calcio, que tenga omega 3, que se mejore el pelo, los dientes, ¿cierto? Hay un montón de características que el mercado lo vende porque el consumidor lo eligió. En los temas ambientales y economía circular tiene que ocurrir lo mismo. El consumo, que va muchas veces más rápido que la política, es la que mueve a la industria a hacer los productos porque el consumidor los prefiere. Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, hay una iniciativa de la hoja de ruta de economía circular que establece, ¿cierto?, que va a haber un sistema de etiquetaje e información ambiental para fomentar Entonces, es una herramienta clave del consumo. Ya nosotros vamos a ser gran parte de los responsables de lo que haya. Y por otro lado, un poco como pasa con la ampolleta. Hoy día todos compramos ampolletas, bombillas, no sé el lenguaje más adecuado, ¿cierto? Que tengan baja eficiencia energética porque tenemos una etiqueta o un refrigerador. Y eso nos impulsa a comprar algo más eficiente, que además nos ahorra recursos en su operación. Pero por otro lado, como el ejemplo que mostraba, que decía de las lavadoras, que eso es real, digamos, también pasa con los automóviles. En Europa está muy de moda el BlaBlaCar, que es un sistema de transporte automóvil para las distancias cortas, o las Mobike, las bicicletas, que da solución a estos 5 kilómetros para moverse de la casa al metro, ¿cierto? Son formas distintas y donde uno dice, ya no necesito comprar una bicicleta, porque en realidad para lo que la necesito está ahí, la arriendo, y me sale barato, y es de buena calidad. Entonces, va a haber un cambio también en la forma de relacionarse, porque esto, la gran gracia es que no ha perdido de foco el negocio, pero ahora el negocio está pensando un poco más en el medio ambiente, y eso implica ciertos principios de eficiencia, de extender la vida útil de los productos, que no es compatible con la venta así de flujos materiales de la economía lineal. Entonces, creo que son varias cosas las que van pasando. Hoy día en esta charla podríamos tener varios ejemplos y elementos que incorporan las políticas de economía circular, pero algunas de esas son las que nombraba: etiquetaje, que el consumo sea quien marque, y cambio un poco los modelos de negocio. Ok, gracias, Mundo. ¿Quieres complementar la pregunta, Daniel?
¿O pasamos a la siguiente? Sí, creo que puedo pasar, sí, creo que está todo bien. Bien, la segunda pregunta dice Julio Correa, también de Brasil: ¿cuáles son las políticas públicas para generación de formas de pagamento para empresas o gobiernos que practiquen la economía circular en estos países? Bueno, sí, no sabría decir específicamente qué políticas públicas, probablemente no. Bueno, aquí no hay. Ya, las políticas que existen en la Unión Europea o en China, no, realmente no sabría qué responder específicamente. Una pregunta bastante específica, no he revisado ese tema en específico. Okay. Pero aquí no existe. Pagamento, me imagino que es pegamento, ¿cierto? No, es pago para en incentivo. Ya. Ya, no sé si entendí la pregunta, pero yo creo que hay en algunos países hay justamente impuestos verdes o están asociados. De hecho, en varios países está el tema de impuestos, por ejemplo, por el carbono. ¿Ya? Si uno piensa que la economía circular va a avalar flujo y emisiones, estamos bajando emisiones de CO2 y podríamos tener beneficio ahí de ese tipo. ¿Ya? Se discute mucho el tema de los impuestos, especialmente empresas que prestan servicios ambientales en la práctica. Una empresa, no sé, en Chile que recicla acero y produce acero secundario está generando un beneficio ambiental. ¿Ya? Pero este tema de discusión yo no lo he visto tan claro en las políticas. Se ven los beneficios económicos, hay fomentos también, en el caso de Chile, Corfo, Cercotec, son organismos que fomentan e impulsan proyectos de este tipo. Entonces, para empresas más pequeñas hay incentivos económicos, incluso tributarios en términos de investigación, a través de I+D, que empresas pueden utilizar. No son tan directas, pero los últimos, por el caso de Chile, voy a hablar, han estado centrados en fomentar proyectos con nombre, proyectos de economía circular, innovaciones en economía circular. ¿Ya? De hecho, nosotros hemos adjudicado al menos un par de proyectos de innovación que lo hacemos con empresas, y cuáles cofinancian hasta casi un 70% de inversiones o investigación. Yo creo que ese modelo también se ha dado a otros países, porque claramente, ¿cierto?, en el caso de Latinoamérica, hacemos cosas que ya se están haciendo y que han tenido éxito en el caso de Europa. Ya, pero eso al menos ha sido una forma que se ha incentivado de implementar en empresas, generalmente en algunas de menor tamaño, la economía circular, con algún poco de fomento. Sí, solo quisiera complementar que nuestra ley REP, ¿no es cierto?, responsabilidad extendida del productor, también es una política pública, digamos, en el sentido de que al haber establecido a lo menos los 10 primeros tipos de productos que deben ser, que están involucrados, eso claramente hace con que la empresa en sí ya tenga que pensar en economía circular, no puede eliminar, porque tal como dice el nombre, es responsabilidad extendida del productor. El productor es el que se hace cargo de envases, de embalaje, de materia, de todo, ya en los ítems que están definidos en la REP nuestra. Y ahora, lamentablemente desconozco la situación de Brasil, pero lo que tú planteas también, por ejemplo, de fomento, en términos de quizás no es un incentivo monetario directo, pero sí es indirecto en el caso, por ejemplo, de los proyectos Corfo. ¿Ya? Claro. En el caso, por ejemplo, de Chilenter, que tienen ustedes un proyecto, estamos recuperando metales valiosos, ¿no es cierto?, de residuos que son materiales de informática, por ejemplo, ¿ya? O que también los podemos obtener de los relaves mineros, por ejemplo, ¿ya? O claro. Podemos obtener plata, oro, cobre. ¿Te fijas? Entonces, claro. Eso es importante. No es un incentivo directo en el pago en sí, pero sí es un incentivo. Claro, son fondos que se transfirieron para investigación y después para adquisición de maquinaria para poner en marcha la empresa. Así que, claro, no es algo constante como un impuesto, pero sí apoyo. O sea, todavía no se ha transformado en un incentivo en sí, pero sí, por ejemplo, en lo que tú mencionabas sobre los bonos de carbono, la huella del agua, que eso es obviamente un beneficio neto para la empresa. Siguiente pregunta. Ricardo nos consulta, en opinión de los invitados, ¿cómo es posible fomentar la circularidad económica en la práctica? Hace buenas preguntas, Ricardo, ¿eh? Nos deja en jaque. Felicitaciones, Ricardo. Bueno, yo creo que va un poco de la mano con el ejemplo que comentaba de las bicicletas,
de las lavadoras. Incluso hay un ejemplo bien simpático de Philip, que bueno, que cuando uno, no sé si conocerás, les recomiendo a todos ver el video de la obsolescencia programada y sale Philip como uno de los responsables del cartel de las ampolletas. Pero ya hizo un proyecto de economía circular Philip con una aeropuerto donde está vendiéndole la luz y no la ampolleta. ¿Ya? Y pasa algo también similar, digamos. Él le garantiza tantas lúmenes de, ¿cierto?, para alumbrar el aeropuerto cumpliendo con toda la normativa. Y para que el modelo sea atractivo, él se encarga, ¿cierto?, de que esa ampolleta sea eficiente, de que no tenga mantenciones y probablemente esa ampolleta estar 100 años ahí alumbrando sin generar residuos. Porque en el fondo lo que está cambiando aquí es la manera. Entonces, por eso es un cambio de repente paradigma fuerte, la manera de cómo hacemos los negocios y que esa manera no sea a costa de flujo de material y residuos, ¿ya? Pero implica cambiar varias cosas, desprendernos también de cosas. Yo tengo colegas muy, muy fanáticos que decidieron ya no tener auto, otro que decidió no tener hijos. Entonces, que son cambios extremos y es verdad, ¿eh? Pero son tendencias que tenemos que pensar que, claro, que como lo estamos haciendo hoy día, que no nos cuestionamos muchas cosas, ¿eh? De hecho, es solamente. Y usted trabaja en agua, de pensar que gastamos 200 litros de agua en una casa por habitante día es como una locura, ¿no? Un agua que es potable, que tiene todas las características, que nos tomamos 2 litros y lo otro termina, el 98% termina en otro uso para el cual no fue diseñado, con un alto gasto energético, de materiales, de químicos. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, bueno, esto está mal, ¿por qué hacemos una casa de este tipo? ¿Por qué el lavado de ropa no llega hasta el baño y nos sirve como transporte de nuestros contaminantes? Eso está empezando a ocurrir, ¿ya? Pero no es tan fácil porque es un cambio un poco de paradigma, no de lo que queremos lograr, sino de cómo hacemos las cosas, cómo estamos acostumbrados a vivir, a relacionarnos con los materiales. Estamos acostumbrados a derrochar, a usar sin cuestionarnos. Cuando vemos los números, como que nos asustamos, y por eso el etiquetaje ambiental es tan relevante en todas estas políticas, ¿ya? Si no viene de la mano con etiqueta y con información, no logramos el cambio, porque finalmente es el consumidor que tiene que hacer este cambio. Gracias. Daniel. Bueno, en general creo que fomentar es muy difícil. Así, ahí se puede hablar desde, claro, incentivos económicos, empresas, ya, o imposición por parte de leyes, ¿no? Que te obligan a reciclar, que te obligan a, bueno, diversas cosas. Pero, claro, o te doy plata o te obligo para hacer las cosas. Si hablamos de fomentar, más allá de eso, es complicado, por un lado. Por otro lado, ya hay prácticas circulares, ya, pero como mencioné, no son porque la gente quiere ser sustentable, son porque no les queda de otra. La gente recicla porque no les queda de otra. La gente reutiliza porque no les queda de otra. Y yo creo que va a pasar eso. O sea, que en algún momento, ya a nivel, ya no solo individual o de ciertos grupos, generar relegados, esto va a suceder ya a niveles más grandes, ¿no? A niveles de ciudad, provincias, países, donde, o sea, en el momento en que empiece a escasear la gasolina, ¿qué vamos a hacer? Obligadamente vamos a ir a esas soluciones donde se reutilicen recursos, ¿no? Ya, va a ir más por yo creo, ya que va a ir más porque no queda de otra la adopción de prácticas circulares. Ya, en cuestión de fomento, creo que es lo que digo, o se da plata o se obliga, pero más allá de eso, la gente lo va a hacer por obligación, o sea, no por elección, sino porque ya los recursos están agotados, porque los recursos, o sea, vamos a hacer biogás a partir de los residuos urbanos cuando ya no haya gasolina o cuando ya no haya gas de uso doméstico, creo yo. Y también, y bueno, esto tiene un poco de relación con la primera pregunta que, bueno, que comentó el doctor Muñoz, doctor del mundo, sobre el sistema capitalista y otros sistemas que se pueden generar a partir de la economía circular. Yo creo que esta situación en la que hay un cambio climático, en la que de repente un año ya puede dejar de llover, por ejemplo, puede que eso suceda, ya
en donde va a haber una escasez de combustibles fósiles, ¿no? Nuestra economía depende 100%, bueno, no 100%, pero en su gran medida de combustibles fósiles. Nuestra comida ya depende de combustibles fósiles, de los fertilizantes son hechos con fósiles, ¿no? El amoníaco viene de un proceso que utiliza fósiles, el amoníaco para fertilizantes. Entonces, esas condiciones, todo eso va a crear, va a hacer que se generen nuevas formas de economía locales. Yo personalmente creo que eso va a suceder, ¿no? Se van a crear por las condiciones más duras y de escasez energética que van a irse desarrollando, se van a crear economías más locales, de más pequeña escala, y en muchas ocasiones ya no va, incluso va a dejar de mediar tanto el dinero. Y ahí no, yo creo que no se puede dar una sola respuesta, sino que ahí va a haber una diversidad de soluciones que ya depende de cada lugar, ¿no? Bueno, eso. Sí, mira, yo diría que una forma indirecta o directa de fomentar esto es, como decía Edmundo también, evitar el consumo. Es decir, nosotros, yo recuerdo de pequeña, la botella de leche de vidrio afuera de mi casa, o sea, o el lecherito metálico. ¿Por qué tenemos que comprar las bebidas gaseosas en botellas de plástico? No tiene ninguna lógica. ¿Por qué? Es uno de los principales problemas, los mares de plástico que hemos visto, y el problema es que para poder reutilizar ese material, el gasto energético y el impacto ambiental es mucho mayor que el fabricar la primera vez la botella. Entonces yo digo, esos hábitos que son los que uno debería involucrar a los pequeños con la educación desde niños, por así decir, es algo que tiene que hacernos cambiar nuestra cabeza. ¿Por qué si a mí no me cuesta nada llevar una botella de vidrio, dejarla, como lo hice muchas veces cuando viví en Brasil? En el supermercado había un lugar especial donde uno dejaba la botella de vidrio y después con un valecito pasaba con la caja y me llevaba otra botella de vidrio. Pero ahora eso pareciera ser impensable. Entonces, yo creo que eso es algo que, si bien no es una política pública ni nada, pero es educación. Es decir, yo no puedo seguir consumiendo cosas que sé que están afectando el medio ambiente y que su circularidad va a ser más cara que la producción primaria. Sí. ¿Te fijas? Y además que voy a depender del petróleo para poder hacer el plástico. Entonces, es como, no sé por qué el ser humano está como un poco ilógico desde mi punto de vista. Bueno, pero esa es filosofía propia mía. No, pero está volviendo eso, sí, ¿eh? Está poquito volviendo. Ojalá. Sí. De hecho, en Chile ya hay un proyecto que se llama El Gramo, está en los supermercados. Exacto, uno puede comprar, va con su envase y saca nueces, hace lo que necesite. Exactamente. Sin envase. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta porque ya nos queda muy poco tiempo. Tenemos solo plazo hasta las 12 del día para cerrar. Bueno, don José Rocha nos pregunta, en Brasil la inversión de recursos en la enseñanza es alta. ¿Cómo formar profesionales de alto nivel para alimentar la demanda de personal cualificado en esta nueva área del conocimiento? Yo creo que esta pregunta va para Daniel, ¿no es cierto? En primera instancia. Ya, por ejemplo, ¿esta demanda de dónde viene? Pues, ¿no? Por ejemplo, la universidad puede formar en todo lo más top, en todas las ideas más vanguardistas. Pero si nadie te va a contratar para hacer un plan de diseño de economía circular para una planta o para diseñar un modelo de transición, no sé, todo lo que respecta a lo que estamos hablando, si nadie te va a contratar para eso, ya depende de... Es un poco complicado, ¿no? Porque de por sí ya está habiendo un creciente desempleo. Por ejemplo, en general, las economías se están poniendo más duras, se podría decir. Entonces, cuando las cosas son así, la parte de sostenibilidad se va dejando a un lado. Entonces, también depende, la universidad da lo que la industria quiere también. ¿Ya? Entonces, eso pasa. Y también, es un poco lo que comentaba, en general, todas estas, incluso desde los rediseños de malla curricular, a todos los programas de reciclaje o cosas así que van a crear una cultura del campus, ¿no? Por ejemplo, si desde que ingresan los estudiantes ya tienen incentivos por reciclar botellas o por diversas intervenciones que puede haber, ¿no? Lo más fácil siempre es el lado de los residuos, pero también se puede meter a la parte de diseño que ya se está haciendo. Ya,
va a haber una cultura del campus que va a hacer que esa persona cambie a lo largo de 4, 5, 6 años que pasa en la universidad. Pero siempre estas vienen de pocas personas, de pocos departamentos de ambientales o sostenibilidad. Entonces, ahí yo creo que cómo formar profesionales que de alto nivel para alimentar la demanda, como dice, relacionado a la sostenibilidad, a la economía circular, creo que depende mucho de crear una cultura del campus. Entonces, a lo largo de 6 años, o de 4, 5, 6 años que un estudiante pasa, pues en cada año hace algo, ¿no? Puede haber proyectos piloto, proyectos demostrativos, proyectos de tesis, todo relacionado a esto, que va a generar otro tipo de profesional que hace 10 años o anteriormente, ni siquiera se hablaban de estos temas. No sé si respondo la pregunta. Sí, yo creo que bastante bien, Daniel. Eso me hace recordar que, por lo menos nosotros en la UFRO, yo creo que gran parte de las universidades chilenas, estamos teniendo justamente un programa que es Campus Sustentable, ¿ya? En el caso nuestro está liderado por el Instituto del Medio Ambiente, ¿no es cierto?, en el cual, y también con el personal, tanto administrativo como funcionarios en general, que colaboran, por ejemplo, con la disposición en lugares específicos, y eso justamente, como planteas, Daniel, hace con que la persona, si ve que algo está siendo colocado en un lugar X, no lo va a tirar al suelo, ni lo va a botar, ¿te fijas? Entonces, yo creo que esa educación es una cosa fundamental para poder incorporarlo de a poco, digamos, ojalá desde niños. La siguiente pregunta, si tenemos tiempo aún. ¿O ya vamos cerrando? Será la última, parece. ¿Sí? Bueno, ahora lo que necesitamos es que nos acompañe Ricardo para las palabras de cierre y para seguirnos documentando sobre cómo va a seguir nuestro programa, quien siquiera. Muchas gracias a todos. Solamente voy a compartir la pantalla acá. Bueno, en primer, ahí, ¿puedo volver, por favor? Vanessa, a todos, gracias. Ahí solamente para complementar, aprovechar un poco la discusión. En el chat acá, en la plataforma, está caliente la discusión porque hay mucha gente. Creo que es la necesidad y la ansiedad que tiene la gente ahí para tener oportunidad para que la circularidad económica se pueda colocar en la sociedad, ¿no? Entonces, y ahí es algo que nuestras cadenas productivas de la agricultura, la agroindustria y toda la cuestión que involucra, por ejemplo, la producción de alimentos, todo eso. De mi parte me parece un poco que son movimientos de cambio, así como ha dicho Edmundo, a movimientos de cambios de pensamiento, ¿no? De cómo que son pensamientos que muchas veces son disruptivos, o sea, que se cambia mucho la capacidad del consumidor, la gente que está consumiendo los productos. Y creo que es muy importante para que los sistemas productivos se puedan acompañar a estos movimientos, porque muchas veces el proceso productivo tiene que cambiar totalmente, porque hay que adaptarse, hay que ajustarse. Y ahí creo que en la última pregunta de José Rocha, Dircio, que es nuestro colega de Embrapa, creo que su pregunta es un poco más direccionada con la cuestión de la formación de los líderes que van a pensar, que van a tener una gran participación en la adaptación de la economía cuando están ahí, cuando están en las empresas, cuando están trabajando. Y ahí portó muy bien Daniel, que es necesario tener como una construcción durante todo el proceso que la persona está en la facultad, que está en el programa de posgrado.
es algo que tiene que ser construido, ¿no? Entonces, no es algo así, por ejemplo, ah, vamos a poner un curso acá y está todo resolvido, ¿no? Hay que tener estrategias, hay que tener continuidad de acciones. Entonces, quedó muy, muy, muy bueno. Bueno, realmente tenemos, ahí estamos para el final. Yo gustaría acá dejar la palabra ahí para Edmundo y Daniel, si tiene, y también María Cristina, por favor, si tienen algún comentario final, algo que quieran dejar como mensaje para los participantes acá. Y otra vez agradecer mucho por aceptar la invitación de compartir un poco su experiencia acá con nosotros. Bueno, no sé qué parte, pero bueno, yo agradecido a ustedes por la invitación. Quizás terminar con un mensaje más positivo ahí, cuando Daniel decía que si se va a acabar las cosas, nos va a empujar a hacer cosas, pero hay un dicho bien, bien, bien interesante que dice que la edad de piedra no se acabó por falta de piedra y la edad del petróleo tampoco se va a acabar por falta de petróleo. Yo creo que tenemos todas las herramientas para hacer cosas previas. Hace 10 años atrás en Chile, si no había un proyecto hidroeléctrico, se no iba a apagar la luz en todo Chile, y hoy día el fotovoltaico es muy competitivo y probablemente vamos a llevar el liderazgo en producción de energía, hidrógeno verde. Entonces, el tiempo, ¿cierto?, va cambiando las cosas y la innovación es clave. Yo creo que ahí está el mensaje, en atreverse a hacer cosas, y después lo demás va debiera resultar, digamos. Si todos estamos empujando para ese lado, ¿cierto?, estamos informando y se empieza a generar esta cultura, yo creo que va a ser un cambio que va a llegar más rápido de lo que esperamos. Así que yo soy bastante positivo en eso. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias también. Gracias, Ricardo, y al equipo por la invitación. Y bueno, yo la verdad tengo una parte optimista y una parte pesimista. No solo, realmente tengo las partes, ¿no? Se están haciendo cosas. Se está haciendo, ¿no? Yo lo he visto aquí también, bueno, en mi medio, fuera de la academia, hay gente que está haciendo, intentando, ¿no? Desde aprovechamiento de residuos, siempre va por ahí, como que las intervenciones siempre van por ahí, aprovechamiento de residuos. Pero está viendo también ese cambio de cultura, ¿no? La gente ya se está dando cuenta, se está asustando, ¿no? Chuta, ¿qué va a pasar, no? Somos país petrolero, ¿qué va a pasar con sacar el petróleo? Ya no, hagamos otra cosa. Eso, los que nos estamos anticipando, pues seguramente vamos a crear algo, ¿no? Algo estamos haciendo ya. Eso me da algo de optimismo, ¿ya? Y el pesimismo es más bien para ponernos, como cuando decimos acá, ponernos pilas. Es decir, ya decidir, ¿no? Ir hacia acciones más concretas. Porque no vamos a esperar 10 años, ¿no? Hay que ir haciendo lo más concreto, lo más rápido posible. Desde lo personal, lo único que uno puede hacer es, desde el punto de vista personal, ¿no? Convencer a los demás es difícil, pero desde lo personal hay que hacerlo. Entonces, bueno, creo que hay que darle nomás. Hay que tener más optimismo también, ¿no? Con el pesimismo tampoco se logra mucho. Pero sí es algo necesario para encaminarnos. Entonces, bueno, eso, y agradecido igual por la invitación. Gracias. Gracias, Daniel. María Cristina, por favor. Sí, mira, en realidad hay que estar con los pies en la tierra, sin duda, pero mi lema es se pensó y se hizo, siempre ha sido así. Se pensó y se hizo, o sea, yo nunca le doy muchas vueltas, pero hay que hacerlo. Y ha sido una grata jornada, en realidad un muy buen panel. Yo creo que es un tema de mucha actualidad, por lo tanto es interesante, tenemos que seguir trabajando en estos temas, tenemos que seguir colaborando. Y da como gusto ver, como dice el dicho, cuando el pupilo supera al maestre. Gracias, mundo. Ah, gracias, Daniel. Lejos todavía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenísimo. Agradezco a todos y gustaría ahora de dejar la invitación para los participantes. Faltamos al portugués.
É muito bom o tema de ambos os painéis, assim como nós tivemos ontem um painel sobre a questão das mudanças climáticas, hoje, então, sobre essa questão da economia circular e oportunidades. Amanhã nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre ambos os temas, de uma maneira um pouco mais aplicada, com situações mais voltadas, à aplicação aos resíduos, né? Então, amanhã de manhã nós teremos o terceiro painel. Eu gostaria só de relembrar, se for possível compartilhar minha tela. Nós temos nesse ano, né, nessa edição do Sigera, nós iniciamos um processo de parceria. Nós já viemos tentando há várias edições, né, e sempre é um esforço da comissão organizadora, principalmente da comissão científica. Esse ano nós estabelecemos uma parceria muito importante com a revista Engenharia da Agricultura, com a revista Industrial Biotechnology e com a revista da Rede Biolac. Então, assim como já divulgado anteriormente, nós teremos trabalhos, vários dos trabalhos que foram enviados para o evento, que posteriormente, aí já comunico aos autores, que futuramente em prazo possivelmente de umas 2 ou 3 semanas, nós estaremos comunicando, os autores de alguns trabalhos, convidando para a submissão de artigos para estas revistas, né? Então, esse contato será feito direcionado e não precisam se preocupar com relação a isso nesse primeiro momento, tá? Então, a comissão científica vai entrar em contato individualizado com os autores dos trabalhos para fazer essa articulação. Então, eu gostaria de deixar aqui, primeiramente, um agradecimento, né, para as três revistas que nos brindaram com essa parceria. A expectativa é que nós continuemos esse processo nas próximas edições e outras revistas também que tenham interesse em participar, em colaborar com o Sigera, serão muito bem-vindas. Gostaria, então, de lembrar que, na continuidade da programação, nós temos a palestra, então, do convidado, que é o Dr. Márcio Buzzi. A palestra será proferida, então, à 1h30 da tarde. Perdão. Será proferida, então, à 1h30 da tarde, horário aqui do Brasil, aonde o Dr. Márcio vai falar um pouquinho sobre a experiência, justamente, de conexão, né, de oportunidade entre academia e aplicação prática, no setor produtivo com base em aplicação tecnológica. Então, o Dr. Márcio, ele é pesquisador, convidado na Rice University, nos Estados Unidos, e ele é diretor na área de biorremediação, na área de pesquisa, da Semvita Factory, que é uma startup, dos Estados Unidos, que justamente trabalha com a aplicação desses processos biotecnológicos, voltados ao setor produtivo. Então, eu deixo aqui o convite para todos retornarem à 1h30 da tarde. E após, então, nós teremos na sequência a apresentação de mais 4 dos trabalhos, os nossos top 12, né? Os trabalhos mais bem avaliados, dentro das três áreas de agricultura, pecuária e agroindústria, que foram enviados aqui para o Sigera. Tá bom? Então, ficam todos convidados para, à 1h30 da tarde, retornar para a palestra da tarde. Muito obrigado.